Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Life of Pi. Vamos a continuar ya en el final del juego. Bueno, final. Entre comillas, porque no sé cuántos bosses me quedan hasta el final, realmente. Y diría que aún no estamos. Estamos rozando el final. Y me da que van a venir unos cuantos bosses a por mí. Y se va a complicar. Bueno, hemos avanzado bastante hoy, la verdad. Hemos descubierto la última puerta del triburato, hemos visto quién era la marioneta, la del rey de los acertijos. Fui la primera en ser completada, avanzar el 7 y tal, y voy a decir no. No, aún no hemos llegado al boss final, mira. Esta es la rubia que vimos. O sea que esta fue la primera en ser creada, pero es una marioneta. Guapo. Pues no es quien yo creía que era. Hola, qué guapa el arma. Esperaba que ese ataque. ¿Debería ponerme protección eléctrica? Bueno, ¿cuánta? Vale. Debería ponerme protección eléctrica, pero bueno. Es que esto. No dudo que haga gran cosa. Me podría poner el de regeneración de estamina. Me parece mejor. Ah, pues es que estos son acortes y demás. Ácido eléctrico.
Vamos a ver qué tal. Vale, creo que no usa el polvo de estrellas. Muy bien, yo. Ah, mierda. Ataque. Ahora que lo pienso, no me he puesto el cuarzo, creo. Que tenía un cuarzo para ponerme y no me lo he puesto. Puede ser. Vale. Voy a ir al hotel. Aprovecho. Pues yo pensaba que la rubia esa era esta. Efectivamente, me equivoqué. Bueno, sacar teorías. Pero a lo mejor era la primera marioneta con Ergo o algo. I don't wanna talk. Stalker. Tocar al gato. Buah, pues me he hecho humano, ¿eh? Porque el gato me ha dejado tocarle. Pero habrá sido el cambio del pelo, a lo mejor. Apparently, I'm... Be careful.
y a la reducción de guardia. Posibilidad de esquivar desde el suelo. Es que no sé muy bien qué es exactamente. Vale, lo siguiente que debería ponerme sería este. Luego este y ya. Este me da un poco igual. Este me da un poco igual. Este puede ser útil. Este me da igual. Este. Qué bonita la canción, por favor. Bueno, a ver si esta vez no se me olvida. ¡No se me cabré! Es que lo sabía. Tiene segunda fase seguro. Ya la quiero yo. ¿Ves? Segunda fase, si es que lo sabía. Se va a complicar, si ya se vuelve loca así. Bueno, creo que no es una marioneta. ¿Y si es la que nos subía el nivel?
¿Puede ser? Oh, Simon. Oh, no. Vale, no sé quién es. Pero mola el aspecto que tiene. Buah, yo tengo el poder. Master of the Universe. Your sword, Vexasian, swears to protect this tower. Joder. Como mola el aspecto de ella. Dios, 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 Dios. ¿Qué dices? Madre mía. A ver, para la primera fase a lo mejor el ácido lo hace algo por la armadura. Qué paliza me ha pegado. Y no sé por qué el espectro está muerto, la verdad. Golpes.
mira, pero si le he echado el deseo. ¿Cómo contrarrestarla? Puedo devolver, vale. The arm of God will awaken soon. A lo mejor el ácido sigue haciéndole daño, que vamos, otra cosa. Pero si se lo puedo devolver los rayos, pues al principio lo que tengo que hacer es devolverle los rayos cuando se pone en esa fase. Hostia, es que no le hago nada. En la segunda fase es imposible asestarle golpes. Ataque es súper criminal. Allá. Bueno, esta vez le he quitado más, ahora ya sé que el ácido es...
Es lo único así bueno. Pero la paliza que me está pegando, terrible. Que no tengo más resistencia eléctrica. No tengo nada de... Ya todo esto... Ah, le ha dado igual, pero le ha quitado vida, vale. Yeah, Friki, buenas tardes. Nah, no te preocupes, mucho ánimo. Hola. ¿Pero dices vencerla a ella? No, si te entiendo, yo estoy ahí. A ver, el combate está muy guapo. Hay que devolverle los rayos, ese es el truco. Así, haciendo los parries como he hecho yo. Pero no lo he hecho bien del todo. No, me quedé ahí. Au. Ya está. He estado a puntito de vencerla. Esta vez ha ido mucho mejor. El truco está en devolverle los rayos. Esos rayos que te van lanzando, que son pocos, se los vas devolviendo, le vas quitando mucha vida. Y los gordos no se pueden devolver porque se bloquean. Pero bueno,
Luego lo que también hay que hacerle parry, por lo que he visto, es cuando te hace el ataque rojo. Pero es que el ataque rojo no le veo la manera de esquivarlo. O sea, lo veo infumable. Ya no, yo lo he averiguado también. Digo, voy a probar a hacerle a mejor que esquivarlas. Y él ha sido su punto débil, ¿eh? Mira la vida como baja. Bloqueable. Intenta bloquear. Ese ha sido mi fallo. Qué rabia. De ataques en barrido.
shamanic. Qué destrozo. Me da a mí que me va a pasar como a Friki, a Tanuchi en su momento, que nos queda, se han quedado atascados, será por algo. Le he dado, tío. Me da una rabia. Eso no me ha dado, no tiene derecho. Ahí mucho, ¿eh? The arm of God will awaken soon. Claro, me he comido todos los rayos. Yo creo que si consigues devolverle todos, aparte de quitarle vida, a lo mejor consigue frenarle el ataque ese. Pero para frenarle el ataque ese es que no sé hacerle el parry a eso, es muy rápido. Thank you.
Mala ubicación. No he podido ver los rayos, me los he comido todos. Ahí tenía más posibilidades si los hubiese devuelto, pero he gastado muchas pociones. Es que no veo las aberturas en la segunda fase. No veo las aberturas. Muy complicado, ¿eh? Venga, va. Que fueran a por mí. Son muy rápidos esos rayos, ¿no? ¡Ah, qué tramposa! The arm of God will awaken soon. Ah, destrozado. Jodida. Protégete por el metalergo actual. Protégete por el metalergo mortal al recibir un impacto. Esto no entiendo muy bien qué es lo que hace. Aumenta dramáticamente la resistencia específica y resistencia especial. Pues voy a ponerme este.
velocidad que le ha quitado un momento a este chaval. Que esta sí que es la evolución de la humanidad, no veas. Que haberme curado y haber intentado esquivar. Es que eso se puede bloquear, pero claro, ahora a veces tarda más y al principio lo hace como muy rápido. No, y el espectro también es que ha muerto muy rápido, pero devolverle los rayos es la clave. Que te haga ese ataque es la clave. Pues menos mal que tengo el arma más 10. Y aún así... por mí con ese ataque. Intentar. Es que claro.
Quería ponerme lo de los parries temporalmente. Que íbamos, joder. Odio ese ataque. Cuando te pillan recta estás muerto. O sea, y bloquearlo es inviable. Tienes que saberte todo el timing. Estoy por ponerme otro brazo. Como minas o algo, no sé. ¡No! ¡Qué idiota, de verdad! Solo tenía que bloquearlo. Ni siquiera devolverlo, solo bloquearlo.
pasando, pero bueno, mejor no gastar recursos. Si no le devuelvo los rayos, es inviable todo esto. Joder, sí que está jodida. Aquí me voy a perder, vamos, 1000 horas de intentos. Bosses, sin duda esta. We'll be right back.
tonto y ya está. ¿Ese placaje? ¿Eso ha sido nuevo? Venga, va. Eso es pasarse, ¿eh? ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Uf! ¡Dios mío! Una hora para vencerla. Buah, tengo el corazón a mil. En verdad ha sido... ¿sabes? El cadáver, pensé que se quedará ahí. Dios, lo que ha costado, chaval. Lo que ha costado. Voy a hablar con el perro, ya que no lo he matado. Por lo menos que me dé el arma de boss. Ay, Dios. Mía, ha sido horrible, ¿eh? I have a door. See for yourself. Y la arma, la durabilidad del arma no se ve afectada tras un bloqueo. No está mal, pero no. Ojo de Uroboros. Me gusta. La he visto usar y no me ha convencido, ¿eh? Qué lenta, no me gusta nada. Como el espectro la llevaba tan happy. Tío, me voy a poner esto aquí de una puñetera, a ver. Buah. Estoy todavía como nervioso, ¿eh? Tengo los brazos, buah. Estaba tan nervioso de no conseguirlo que me tiembla el cuerpo un poco. De que pensé que íbamos a morir ahí y... terita. With unsurpassed, as she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm, and it is all thanks to you. Without your most difficult of choices, as for me, I am bereft of emotion. La señora ha muerto. Vaya. My life, Antonia. Or what past? It feels like pain. Thus, I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and peace. Welcome to Hotel Croft. La historia de la anciana refinada. Buah, cuánta melancolía en un momento, eh.
At the house of an... Ah, the hotel seems truly empty. Now that Lady Antonia has... She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and our. I always welcome. Antonia is dead. It doesn't feel real. She was sick. Her personality was so formidable. I would have done everything I could to help with weapons. Oh, I turned up a little bit. Damn it. I'm so tired. So you'd better not die. You're here. Stalker, please. Pensé que diría algo, pero no. Mira, que me devolvió mi valioso tiempo. Siempre recordaré los momentos que vivimos juntos en la playa. Memory of Beach. Caballero que me devolvió mi preciado tiempo, la primera vez que te vi fue pura luz. Ya seas aquel niño o no, te considero un ser espléndido y maravilloso. Gracias por devolverme la alegría durante mis últimos momentos. A Carlo. ¿Eso quiere decir que Antonia... o Carlo era su hijo o era alguien muy importante para ella? Qué bonita la canción. Y qué triste... Bueno, a ver, sabíamos que Antonia iba a morir, pero... Podría modificar esta, la básica. No sé qué subir. Puede ser útil estos. Qué bonita la canción, madre mía. Uf, otra para la lista de favoritas. Joder.
esto lo han mantenido ordenado, creo. Sí, me la he cargado, friki. Una hora, pero lo he hecho. Y ahora estoy escuchando una canción que me ha dejado Antonia, que es muy bonita. No veas lo que ha costado, ¿eh? Y ha sido... Me he puesto a tiritar de los nervios. Estaba tan nervioso al final. Uf. Ánimo, friki. Con todo, con el finde y con el directo. O sea, con el boss. Lo sacarás, ya verás. Yo creo que he ganado mucha humanidad en parte por la música, que es lo que más ha afectado, digo yo. Creo que puedo subir un nivel. Solo uno. Vida, creo que me olvido. Vigor, de momento voy más o menos. Pues ya está, me queda creo que el boss final, ¿no? O sea, después de esta creo que ya viene el boss final. Aunque no estoy seguro del todo. Ah, sí. Creo que esta de electrocución es la mejor, sin duda, ahora mismo, porque vamos. Daño físico... Ah, pues sí, es la mejor. Entonces, ¿qué me he cambiado yo que he visto, que he dicho? Pues nada, vamos allá. Está... Pobrecilla, tío. No pude escapar. Al final sí que somos un poco asesinos, la verdad.
rogar. Sientes una calidez. Eso ha sido humano, ¿eh? Oh, Shadow Flower, pienso en ti mientras espero bajo la lluvia. Su verdadero poder era la habilidad de mover el tiempo. Hola, Velesilla, buenas tardes. Claro de verte. Miada azul. Guau, te has perdido un combate épico. Y también un momento bonito. Buah, ¿o solo hoy? Toda la semana, amiga. Toda la semana. Llevo haciendo directos toda la semana. De Separate Ways, que me lo terminé. El Life of Pi lo empecé el domingo. Ahora quiero escuchar la canción nueva. Ah, el Seas of Stars. Yo me lo platiné, el Seas of Stars, y me lo pasé. Hice los dos finales. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Te lo recomendabilísimo para todo el mundo. Es muy, muy, muy buen juego. Me encantó. Está muy guay. Bueno, si puedes instalarte otra vez Twitch o lo que sea para saber qué me tienes ahí. Vamos a ver qué tal esta nueva canción. De momento, Fascinación, Divinity Service, Memory of Beach y Coxoctis son mis favoritas. De momento. Para hacer el final verdadero tienes que hacer el final normal primero en el Seas of Stars. Ah, vale. Te has cargado. Y bueno, recomiendo antes de matar al boss final, matar a todos los bosses secundarios. Yo me pasé el juego al 23. Y se puede hacer partida mejorada. Muy francés esta canción. Bueno, todas son francesas las canciones al final. You are here. Sera-moi de cette obscurité. No, no, Velesilla. No he tenido la oportunidad de jugar a ningún día. ¿Sí? A ver, me imagino. Guau, wow, pues este tipo de música está muy guay, ¿eh? No sé qué gestos ya me quedan. A ver, no está mal, es bonita, pero me gustan más las otras. Esta está muy bien.
Buah, es que me estoy volviendo totalmente humano, ¿eh? Escuchando aquí... A ver, me lo avisaría si tengo que hablar con la marioneta esta por lo de los gestos. Voy a mirar de todas formas. Pero porque no sé qué gestos me quedan. Y yo creo que ya estamos cerca del boss final. O sea... No sé qué final me va a salir. Porque, como he dicho, aquí he hecho un poco lo que me ha dado la gana. Hello, my only friend. Qué pena. Me faltarán dos gestos a lo mejor por mostrarle, pero no sé cuál. Por rogar es un gesto muy humano. O tal vez no. Curioso. Yo pensaba que sí. Que rogar serviría. Pues no lo sé. Ese es el problema, no lo sé. Porque es algo que pidió ella, pero... ¡Falso! ¡Lol! ¿Pero qué pasa? ¿Me lo va a hacer todo el rato? ¡Joder! La vida que quitan esta gente, ¿no? Están muy, muy fuertes, ¿eh? Cuando les pillas mal, te pegan una violada. Encima me han pillado entre los dos ahí. Esto será un atajo seguro. O tal vez no. Anda, mira. Aún queda juego, para rato, madre mía. A ver si podemos terminarlo hoy, porque vamos. Tío, la historia de este juego es súper triste. O sea, Dark Souls
era triste en algunos momentos, pero es que aquí todo el rato es todo triste. En plan, muerte, te carías con los personajes, decisiones terribles. Encima pone música de melancolía más fuerte que la de Dark Souls. Y la de Dark Souls es melancólica, pero aquí es como... uff. Esa corona, la corona. Esta parece la copia barata de la otra. La que se duplicaba. Oh, un cuarzo. Aquí parece que estemos yendo ya al final de todo, y con esta música todo triste, en plan, todo lo que hemos perdido por el camino. Au. Casi me caigo por tonto en el agujero ese. Aprovecha el bug. El camino es larguito, ¿eh? Joder. Thank you.
Parece que al final te dan bastantes mejoras para las armas y todo en general, ¿eh? Se abre el atajo y por ahí es. Por ahí he ido. Me suena a mí ese sitio, ¿eh? El caso es que me he perdido, porque ahora mismo esa zona no me suena. Ah, muy bien así. Bueno, a lo mejor sí que podía descansar en el Stargazer. Chao, Bello. I had a feeling you were no ordinary kid, but I never expected. It's a trivial matter. Everything the reason for kidnapping someone. But if some audacious behavior helps my brother see again, that in all honesty, I don't want. For one, it's a damned hassle. And why should I go out of my way to say it's not too late? We don't have to fight. Thank you. This much? It's not fair, the way I've been harassing you. You're the only... I swear on my life as a stalker that your father is safe. Go on, then. Go to him. I never even introduced myself. I'm Claude. If only we had been friends from the start. But I suppose it wasn't possible. We were both... Hurry. Go on. Bien, soy ella. La cosa es que quiero mirar una cosa abajo. Va, da igual, ese camino no creo que sea nada. Seguimos adelante y ya está, paso.
It saddens me to see my... I wanted you to grow up as a good boy, and yet I think all I've taught you is blood. Simon has gone completely mad. He's tried... I don't know what kind of world he wants to... I trust you, my son, and I'm ready to speak truthfully for my sake. I see. I didn't do enough to earn your trust. Yo creo que no. I wasn't a very... I gave you more loneliness than love. That's... But remember, there is still plenty of time. I promise. I will give it back. Put an end to it all. And come... Son. Put an end to it. Son. Yo creo que como padre ha estado bastante ausente, ¿no? Alex, buenas tardes. Hombre, muerte ha habido y te has perdido. Ha habido lucha contra un boss bastante bueno, que Friki nos ha cargado, yo sí. Jaja. Amuleto del asesino. El ataque crítico, wow, ese es bueno, ¿eh? Pasillo cerrado, esta arma me está ayudando mucho. Wow, qué cosas me ha dado. Tío, falso. No me quiero imaginar el boss final, lo difícil que va a ser. Me ha costado horrores. La mano derecha del boss final, no me quiero imaginar, o sea... Eso tiene pinta de muerte instantánea. Ah, mira, el atajo.
A ver. Did you feel that? It's like someone walked across my grave. I sense ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Like what you'd expect from a mountain of dead puppets. Bueno, si solo fuera eso, ha usado la ciudad entera para absorber todo el ergo de la ciudad, o sea... Tío, llegar al monstruo final en este juego es terriblemente eterno. ¿Qué coño es eso? La versión mejorada del otro, ¿eh? Vale. Mente de disrupción. No absorbas mi alma. Eso ha parecido de aventuras. Merecía la pena matarlo. ¿Cuántos llevo? ¿Dos? Sí. Tío, esos caminos parece que se pueden ir, pero no, es muerte. Tiene pinta, vamos. Que no me pase lo de la última vez que me pasó en el vertedero. Que me lancé a saco a tirarme pensando que era un camino alternativo. Madre mía, ¿queréis dejar de salir y dejarme llegar al boss? ¡Pesaos! Aquí hay más enemigos que... ¡Joder! Esta isla es eterna, ¿eh? Vamos a ver. Eso sí, me estoy hinchando aquí a manivelas. Escuchad, hermanos y hermanos, yo, Bistris, os hablaré de lo verdadera vida eterna. Los humanos recelaban del regalo de un ángel. Muchos murieron albergando esperanza, pero los supervivientes acumularon ira en lugar de morir. Por fin los humanos destruyeron y quemaron esta esperanza ellos solos. Así el ángel pasó a ser Dios que murió despedazado. Hoy, sin embargo, hay algunos que sobrevivieron con la bendición. Los inmortales siguen vagando y ansian la resurrección de Dios. Yo he explicado claramente la verdad. La verdad es que hay muchos objetos y me gustaría que todos fueran cristales de ergo, sinceramente. Prefiero subir niveles a conseguir recursos estúpidos que no voy a usar contra el boss final. Un padre es como un dios para su hijo. Ni siquiera yo, Simon, fui diferente en mi juventud. Sin embargo, mi creador no era un humano convencional y me dotó de unas habilidades extraordinarias. Tampoco vales para nada. La capacidad para leer la mente, sufrir un abandono ante Dios, suponía la destrucción del mundo. Desde entonces dediqué mi vida a crear un mundo sin mentiras, uno sin tradiciones, solo verdades. He llegado al final. En cuanto a la puerta se abra, no habrá vuelta atrás. Por la humanidad, yo, Simon, he renunciado a ser un hombre para caminar por la senda de la inmortalidad y la verdad. Mi cuerpo se quebrará y se recompondrá como el dios que acabo de hecho.
que acabó hecho trizas. Dejo este registro de un drama. Ese último momento es como humano. Y una mujer ahí que no sé quién es. Ahora sí, estamos en el boss. Vamos allá. Voy a subir de nivel. No, vitalidad he dicho ya que no creo que haga falta subir más. Vale, vamos al hotel. Que voy a ver si puedo ponerme lo del cuarzo. Dios, la de vinilos que me quedan, chaval. Que serán las de poses o algo, o otra cosa. Pues nada, subirse a fábulas. Aumenta la duración del atrevimiento. Vamos a ir con estas, que aquí hay más cosas que me interesan. Restablece algo de guardia como PS tras un bloqueo, perfecto. Pues voy a ponerme. Potencia la recuperación de guardia al atacar enemigos. Uy, no, ¿qué hago aquí? No. Bueno, pues vamos a por el boss final. Que se avecinará. Nos costará otra hora. Serán 2 horas. Toda la tarde, no lo sé. Yo solo quiero ver el final de este juego y decir que me lo he pasado. Y el próximo directo sería de Mercenaries, claro. Que no sería hoy. Y no sé si mañana. Bueno, de momento vamos a probar con guadaña. Si no funciona, cambiaremos. ¿Qué cojones es eso? ¿En esto se ha transformado? ¿Esto es un dios? Más bien horrible, parece un monstruo ahí. Hold.
Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Give thanks. There goes a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born. Qué pedazo de arma, chaval. Está claro que su primera fase va a ser basura. En plan de transformación de. Parece. Wow. Parece el Dr. Hyde. Jackie de Mr. Hyde, eso, creo que salía. ¿Es un garrote lo que te da? Pues lo veo a la madre. Ah, lo veo. If you want constant pain, I am blind. Better yet, how about death? Área este hombre, ¿eh? Bueno, venga, vamos a la segunda fase, que esta es la peligrosa. ¿Se transformará en una monstruosidad? This is evolution. La otra era más poderosa que tú. Behold, en base a evolución. As I discard this fragile body. Dios. Witness me as I grasp the power of a true god. Ah, ese es su cuerpo de verdad. Pero no parece que sea él. Te digo lo que parece, la cabeza de esta cosa. Pero qué mierda es esta. ¿Y está fumada? ¿Qué es esto? ¿Smash Bros ahora de repente? Master Hand. Es que te digo lo que parece la cabeza de eso. Esto me recuerda un poco el de Devil May Cry 2 también. Madre. Dios, venga, y mete disrupción encima. Buah, qué ataques más raros. Dios.
modo Arias. Le quito una puta. El fuego a lo mejor le hace daño. He bloqueado eso, ¿no? Bueno, claro, por la piedra. Tío, es que no lo veo. Se sube ahí arriba y no puede hacer nada. No sé qué está pasando, solo veo luces y muerte. A ver, si invocas un rayo láser de la muerte que se mueve, avisa. Es que hay muchos ataques de área, no sé qué está pasando. Es como de repente hago así y doy a todo el mapa. Voy a probar con fuego. Al ser carne, el ácido dudo mucho que le haga algo. Bueno, ¿hay peso? Joder, casi todos los puestos de este juego tienen dos fases. Bueno, no sé si el fuego le hace o mejor le hace. Vale, el fuego no veo que le haga mucho. Porque si no lo hace en esta fase, dudo mucho que luego se le haga bastante. Vamos a probar ácido. A lo mejor es electricidad. No, vamos a probar electricidad. Show me everything you have, Aqueduct Jumento. Sí, electricidad le hace.
quítate del medio. Ahora. Porque ha sido como me quito el espectro y ahora te hago un ataque así, no te lo esperas y muerto. Joder, lo bien que lo había hecho. Pues la electricidad le hace, más que el cortante. Yo creo que es el daño contundente lo que le hace daño. Me voy a quitar la guadaña y voy a probar con ácido ahora. Pero voy a ir con la de contundente ahora que sé que le hace. Pero es que tengo reducción de daño, voy a full. Show me everything you have. Pop it up your mento. Pop it up your mento. Esos ataques que te van persiguiendo al rato no molan una mierda. No, si ya, ya me ha matado unas cuantas veces, dale.
La porrita. Ah, oh, esa mierda. Dios. A ver, el ácido le hace mucho en su primera fase, pero en la segunda fase no me queda claro qué le tengo que meter, ¿eh? Pues no me queda nada claro. Porque el rayo sí que he visto que le hace. A lo mejor el fuego en segunda fase. Everything you have, up with Dr. Pento. Destrozado el culo. No me ha dado tiempo de reaccionar. Ya, pero el espectro es muy difícil que llegue a la segunda fase. Y cuando llega, pues pasan estas cosas. Que me ha pegado violada. Show me everything you have. Up with Dr. Pento. Thank you.
ataques estúpidos que no son difíciles de esquivar. Ay, mierda. Voy a probar fuego en segunda fase, porque creo que no lo he probado. Show me everything you have. Open up your mantle. Al del Rhino al final. Vale, sí, el fuego le hace. Estas son las que vuelven.
recuerda a Metal Alchemist o algo por el estilo, con lo de la mano. Cada vez le quito menos vida. Típico de los puestos finales. ¡Tío, qué rabia! Vale, ya lo tengo. Ya lo tenía, o sea, ya lo tenía. Es que hace ataques de barrido todo el rato. Entonces, se me hace muy raro. Y como hace ataques tan seguidos, pienso que cuando hace dos, digo, ya está, no. Y a veces hace hasta dos más. No sé por qué. Pero ya lo tenía. No, pero en cuanto le quitas media barra, se nota. Empieza a costar un montón. Eso sí, el fuego ayuda bastante. Show me everything you have, puppet of Geppetto! Mierda. Joder, qué mal. No, sí, estaba haciendo fatal. La primera fase ha sido horrible. Porque tengo que ir más a saco. Uy, Dios. Me está poniendo malo este boss. Qué molaría poder invocar a alguien, un amigo. Show me everything you have, puppet of Geppetto. Thank you.
partida de ataque. Voy a ir al baño un momento a descansar. A ver, y ahora vuelvo. Bien, vamos a volver a intentarlo. Es todo o nada. Show me everything you have! Open up your mantle!
ser justo aquí. Me ha lanzado 4 ataques en un momento de área y... Y eso no sé si se puede bloquear. ¿Qué pasa? Que la mano sale cada X tiempo. Qué bien. Vale, se puede bloquear. Que el fuego le haga nada, ¿eh? Ahora parece que como que no le quito mucho. Aún así ataco más rápido con el fuego que con la guadaña. Escucha, Alex, todos los bosses han sido así. De aquí lo he salido. Así se quedó Tanucha hasta que lo sacó. Y me pasó con la hermandad del conejo y demás. O sea que voy a probar la guadaña en vez del fuego. O pruebo esta. A ver qué tal. Bueno, no me convence. Esto es como una especie de parry. Que tengo que probarla, pero... Show me everything you have, Papa Dr. Geppetto. Entiendo, Alex, me mato el de la motosierra en Resident Evil cuando grabo. ¿Que te mató o que te lo matas? ¿Pero las dos o solo uno? Hay que matar a los dos para que quede igual. ¡Dios!
Ah, que te mató. ¿En serio, Alex? Pistola y a cuchillo, ¿y por qué? Pero ¿en qué dificultad? ¿Y por qué hacer eso? ¡Qué pateo! Debería mejorar el arma si la quiero usar. Este boss, lo que tiene de jodido son sus áreas. Es que cubre todo y como es una peonza, en plan, hace un ataque, hace otro ataque, hace otro ataque. Y claro, si estás en ese rango, la idea es esquivarlo hacia adentro porque es como que cuesta menos que hacia afuera. Pero a veces se me olvida y la cago. You are here. You are here. No. ¿Modificar? Sí. Es que no escala nada. Es lo raro. Lo normal sería que escalara en técnica. Pero me baja el daño. No entiendo muy bien cómo va eso. A ver qué tal esta combinación. A ver si spameándole desafío, grabando y así me saco ese trofeo que me falta. ¿Había un trofeo de pasárselo solo a cuchillo? ¿Sí? No me acuerdo yo. A ver, si lo hay es solo correr con cuchillo infinito y ya está. Pero no me acuerdo yo. No sé si es mejor las minas o ojo de halcón. Con esto le puedo spamear ataques desde la distancia, a lo mejor. Show me everything you have. Pop it up your peso. Peonza.
imposible, esto es más lento de lo que pensaba. Vida si quiero. Vaya mierda. No, es que no le da porque es una distancia concreta. ¿Se le puede spamear? Porque si tengo suficiente plazo de energía lo puedo matar así. No, es que viene a por mí a saco, eh. Thank you.
tenía que haberlo mantenido más. Déjame margen, porfa. Me curo. Joder, está. Venga, va. Pudiera cambiarme el equipo, porque es que no puedo. Si no, le lanzaba cualquier mierda. Es que no puedo, tío. Tenía que haberme equipado más cosas. Y la poción se cura súper lenta. Voy a morir. ¡Lo sabía! ¡Está tan cerca! ¡Está tan cerca! ¡Cachis en la mar! ¡Ah! Vale. He visto que la distancia, jugando un poco con la distancia, se puede. Interesante. Vale. No, esta no. Me voy a quitar esta y me voy a poner la guadaña. Es que tampoco, porque con la lanza incluso voy mejor. Pero bueno, yo qué sé. Vale, a Géminis aquí ya no me sirve de nada. Esto no creo que lo use. Así que cuando me quede sin pociones. No, Alex, no. Vale, voy a ponerme esto. Voy a ponerme esto. Joder, es que si me lo hubiese puesto antes y lo mataba ahí, cago en la leche, tío. Lo tenía ya. Y aquí, como emergencia, me voy a poner. Y brazos de legión, por si las moscas. He estado cerca. Solo tenía que spamearle. Es que lo malo es eso: que la poción descargada a la tercera va súper lenta. Si encima no golpeo. Venga, lo tenemos. Si lo hacemos bien, lo tenemos. Show me everything you have. Up without your mantle. Rápido se hace el efecto. Ah.
que a veces no lo veo. No lo entiendo esto del ataque, tengo que verlo. Casi si está kill, corre. ¡Joder, sí! ¡Hostia puta! ¡El spameo! ¡El spameo! ¡Hostia puta! Sí, casi ha sido decir eso y mira. So, it comes to this. The Blue Fairy, Sophia, decides the winner truly. I envy you. The puppet, my Sophia, keeps turning back time to save. Is it her sense of duty? Or her contempt for me? Or does she? I gave up predicting Sophia's actions long ago. Sophia. Sophia. Le he librado de la abadía de Archer. I suppose that was Sophia was always wise beyond her years. Knowing the truth of people's minds is a curse. I would not have been able. Her pure heart was a tonic for my pain.
That's why, but I couldn't have her in the end. Even if these hands, it's fine if I'm gone. But be warned. Watch out for Gilberto. Ergo del caído, brazo de Dios. ¡Por fin! ¿Qué es eso de brazo de Dios? El brazo de Dios, obtenido tras derrotar a Simon. Es una misteriosa reliquia de los alquimistas, considerada un objeto sagrado. Creían que antaño existió un dios que fue despedazado en su intento de darle vida eterna a los humanos, quienes quisieron revivirlo. Sin embargo, el dios sumido en lo profundo del letargo nunca escuchó sus plegarias. ¡Joder, lo que ha costado! ¡Oh, Dios mío! El spam, o sea, saber que puedes spamearle es clave. Clave. Now him, he really scared me. A human becoming a god. Pues si eso es ser Dios, qué mierda. But a puppet becoming a human, now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me. And I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. No, si está claro que Gepetto va a ser el verdadero malo, el verdadero traidor, el que está detrás de todo esto. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. You can be human again. By using that vast I just need the final ingredient. The one if you give me your heart. All these you have been a brilliant and a good boy. As your reward. Give me your heart, son. Se lo voy a dar porque he cogido esa senda ya. Creo. You are the greatest puppet I ever made. We can be happy now. Pero yo tampoco me fío de Gepetto ya. Thank you. You are such a good boy. ¿Ves? Su verdadero objetivo era revivir a su hijo. Real boy, they all life happy ever after. O sea, un verdadero chico. Lo tiene ahí en la caja, ¿en serio? ¿Ves ese...? Y esta es una marioneta ahora.
¿no? O es el mismo, no entiendo. This finally feels like family. Thank you for returning. ¿Carlo? ¡Hostia! No, la verdad es que no. Este ha sido el final malo, de, sin duda. Los ha matado, ¿por qué? En honor... no sé qué significa Grit, Ritter, Carlo Collodi, supongo que... O sea, Gepetto era el malo, quería revivir a Carlo, ahora me toca hacer el otro final. I have a final report on the Crot experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? Anda, este. I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm. Ah, vale, gracias, Alex. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, ¿este? I will find her. Es como que la mente maestra detrás de todo esto. Another key of ours. Dorothy. ¿Dorothy? O sea, ¿esto que está abierto para un segundo juego? ¿Qué es esto, Caperucita Roja? Ah, Dorothy no era la primera marioneta. Me suena a mí. Era la primera marioneta, ¿no? ¡Dios, pero qué guapo! O sea, se queda abiertísimo. ¡Qué guay! Mago de Oz. ¿Mago de Oz? ¿What? ¿En serio? Vale, si empieza la siguiente partida no podréis seguir con la actual. ¿Quieres continuar? Los siguientes objetos no se transfieren. Todos los coleccionables, salvo los vilinos. Caja de suministros de CAC y coleccionables de Benigni. No, ahora mismo no. No quiero continuar con partida mejorada. Oye, esto se ha quedado muy guay. ¿Cómo mola? Se ha quedado muy chulo. Ahora quiero hacer el otro final. Quiero ver qué pasa. Pero bueno, ¡puf! Va a ser una locura. Espero que la partida mejorada no mejore a los bichos. No, que los mantenga. ¿Y por qué estoy con este traje? ¿Y a este qué le ha pasado? Your wish is my command, Sir Carlo. Or what would you like to do? LOL. Claro, los ha matado. Your wish is my command, Sir Carlo. What would you... Claro, como los ha matado. Welcome, Sir Carlo. Qué mal rollo, chaval. Y la pava se ha ido. Que no sabemos qué ha pasado. Your wish is my command, Sir Carlo. Me faltan dos finales. El verdadero, el malo, el de ser una marioneta. O sea que Carlo. Pero no entiendo a Carlo. Lo de Carlo me ha dejado traspuesto. ¿Se ha quedado esto de una forma? Carta de Gepetto. Gracias por volver conmigo. Ya no guardo rencor. La vida vuelve a ser de color de rosa contigo al lado. Para hacerte feliz, te he compensado devolverte la estabilidad. Akrat, si se consigue tener las marionetas y las protagonistas bajo control, la ciudad recuperaría la normalidad. Mucho cuidado con tu cuerpo, no lo olvides. Aunque seas un organismo, reaccionas al ergo. Quizá porque este artefacto fue un nuevo material. Son así, a vueltas es lo que importa. Digan lo que digan, eres mi hijo. Ya nadie se interpone en nuestro camino. Reconstruida. La historia de un padre. Anda. Oye, este juego está muy bien. He de decir que tiene una historia increíble. Reiniciar. Uy, no sé qué ponía de la reliquia. Mierda, no lo he leído. Bueno, vamos a ver si puedo conseguir el arma del boss y lo dejamos. Me ha gustado mucho el final, o sea... Se queda abierto el final. Está claro que no es el final original, pero... Se queda abierto. No, yo no quiero este traje asqueroso.
¡Ay! Mi pelo vuelve a la normalidad, no me había dado cuenta. Verdad. Entonces, está el final de negarse y luego hay otro final más. O sea, son tres finales. Joder, hay que repetir el juego tres veces. Cago en la puta. ¡No está! Vaya. Vale, voy a mirar una cosa antes de nada y lo dejamos. Tendré que empezar de nuevo. Me ha dejado flipando, o sea, no me esperaba este final. Me ha dejado flipando, en serio. Es que el final secreto es lo que me ha dejado. Espera, entonces, ¿estará el de los frutos? ¿Ves? Sabía yo que eran tres. Hola, Belesilla, otra vez. El verdadero. Este ha sido el malo, sin duda, porque he matado a todas las personas que yo no quería que murieran. Carta del Eterno. Me lo he pasado bien. Ver nacer a un nuevo hermano es algo increíble. Espero volver a coincidir contigo en la eterna línea del tiempo. Pepe. Pepe. Ah. Estás de fondo. Ah, vale. Ok, ok. No te preocupes, Pelesillas. Yo voy a terminar. O sea, el pavo ese es malo. Es un inmortal. Y este final es el que le corresponde a ese pavo. Claro, soy eterno, ahora soy inmortal. LOL, tío. O sea, flipo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nivel 85, 31 horas de juego. Me he podido pasar el Life of Pi. He hecho, creo que el peor final. Para sacar el original, pues bueno, habría que hacer virguerías. Ahora hay que sacar el final de convertirme en una marioneta y negarme y mentir como un bellaco. Bueno, gente, pues hasta aquí el directo, hasta aquí Life of Pi, hasta aquí todo. No sé cuándo podré grabar Mercenaris. Mañana no lo sé. Si puedo, mañana por la tarde lo intentaré. Y si no, pues la semana que viene, a lo mejor el martes. Ya veré. Y el miércoles hay parche de Genshin, madre mía. Bueno, pues nada, he de decir que el juego me ha encantado. No esperaba mucho y me ha sorprendido bastante. La historia es muy buena, al final la jugabilidad me ha gustado bastante. La demo al principio no me agarraba, pero al final está muy bien. No, no, no está, está en el Game Pass. Está en PC, lo tienes ahí, este juego. Pero bueno, muy bueno, muy contento. No es el final que me ha gustado. Seguramente los otros dos finales sean mejores. Y por desgracia no he podido escuchar la historia de la otra, de la de que te mejora las armas, la última historia. Que para eso habría que hacer el otro final. Pero está muy bien. Muy contento. ¡Buah! ¡Qué juegazo! Magnífico. O sea, y el final secreto. Lo de Dorothy. O sea. Ah, espero que saquen segunda parte. ¿Qué va a pasar? O sea, se queda muy interesante. Dicho esto, nos vemos en el próximo directo. Chao.